Hola Libra, bienvenida a la Libia Angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar viendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana. Semana del 12 al 18, Libra. Como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme, deditos para arriba, Facebook, YouTube, corazoncitos, Instagram, TikTok. Sabes que me tienes en Telegram, búscame por ahí para que no te pierdas nada del material que ofrezco. A ver, Libra. Libra, las cartas me están hablando de que esta semana brillas como el sol. Se presenta ante ti múltiples opciones para empezar nuevos proyectos. Proyectos muy creativos. Proyectos que te llevan al éxito. Proyectos sobre todo también que te hacen dar así como satisfacción, placer, gusto, felicidad, ¿vale? Entonces, me hablan también las cartas de que allí, en ese trabajo donde tú estás, se destapan algunas cuestiones que tal vez no son buenas, que no, tal vez no son muy satisfactorias para ti, ¿sí? Pero esto va a moverlo todo. Se va a acabar esa sensación de que las cosas no funcionan, de que esto, que por qué sucede aquello y todo esto. Y viene el éxito para ti, viene tal vez ese ascenso, viene tal vez ese cargo que no te querían dar, ahora te lo van a dar, ¿vale? Y viene ese avance para ti, ¿ok? Entonces, parece ser que no todo lo malo era tan malo y que lo malo también te podía traer algo de bueno, porque gracias a ese problema que se destapa es que viene tu avance, solución, cargo, nombramiento, ascenso, de acuerdo a el tipo de trabajo que tengas, ¿vale? Sí, ¿ves? Estaba marcado por un karma, ¿ok? Y ahora, ¡pum!, se te levanta ese karma. Entonces, vámonos, vámonos entonces a ver cómo está Libra, que está buscando ese trabajo, a ver si Libra consigue ese trabajo que está buscando. Libra, bendiciones para ti, gran suerte, gran fortuna es lo que ha salido, una empresa que me marca como que fuese una empresa sólida, una empresa pudiente. ¿Sí? No es una gran gigante empresa, pero sí es lo suficientemente sólida. Me lo ponen como una bendición caída del cielo especialmente para ti y una gran fortuna que llega a tus manos. Así es que bendiciones. Ya te decía yo que venía el éxito. Entonces, a nivel de lo que sea el dinero, lo que se ve es que tu arduo trabajo que te hace ganar ese dinero, ahora se va a ver, ¿cómo se llama? Se va a ver en crecimiento. Hay un cambio bastante radical porque antes era como que no logro tener el dinero suficiente o me esfuerzo mucho y no gano lo suficiente. Y ahora se destapa. Hay un desbloqueo que va a venir. Ojo, igual que como había un karma laboral, ¿vale? Había una especie de karma subyacente a nivel de las finanzas, ¿sí? Ahora esto se te destapa. Acuérdate que tú me estás representando la carta del sol y esto quiere decir que hay crecimiento, abundancia para ti y estás en etapa de expansión con esta carta, ¿vale? Me dice el universo quiere nuevas y mejores cosas para ti y te lo va a estar trayendo también de cara a nuevos proyectos que se destapan, que te conviene mucho realizar. Posibilidades de niños que lleguen a la familia de la gente Libra, ¿sí? Ni que sea de visita, yo veo muchos niños que llegan a los Libra. Libra puede estar un poco triste, vienen como mudanzas, para algunos son mudanzas lejos de donde vivían, ¿sí? Y estas mudanzas pueden ser con cambio de país, puede ser, y ese es un corte con el país donde estaba, ¿sí? O sea, literalmente es como me voy y no sé cuándo volveré. Y hay gente que, por ejemplo, se puede estar mudando de ciudad, literalmente de un punto, de un extremo al otro, ¿ok?
Ah, son cambios bastante drásticos, pero están elegidos, aunque duramente sabes que te traen felicidad. Sabes que todos estos cambios son, de alguna forma, ¿cómo se llama? Beneficiosos. Cuidado también con la salud de algún hombre de la familia, ¿vale? Que me sales como un poco triste, que pueda traer reacciones hacia medicamentos que habrá tomado o tenido que usar, y que tal vez haya que llevarlo de urgencias, ¿vale? Me sale sobre todo un hombre. Sí. Ok, entonces estemos muy pendientes de nuestros familiares, que haya que correr a urgencias a llevarlos y cosas por el estilo. Te digo que entonces te veo feliz, te veo bastante contento, contenta, ¿vale? Hay mucha cosa bonita por ahí. Venga, vamos a ver temas del amor y vamos a revisar parejas, vamos a revisar solteros, novios, triángulos amorosos, relaciones de amigos con derechos, separados, divorciados, exparejas, vamos a tratarlo todo. Libra, espera, que no las quiero así. Ah, no, que quiero estas son las que quiero. Libra en el amor. El amor para Libra en esta semana del 12 al 18 de julio. Libra. ¿Cómo va a estar Libra? Ok. Entonces, lo primero es que veo a Libra bastante como entusiasmado o entusiasmada en una persona que te resulta como muy especial y me dice, con esta persona yo me embarco a lo que sea. Así me lo está diciendo. ¿Sí? Yo creo que esta persona que estás encontrando, ¿sí? te da como una sensación de seguridad, de sentirte muy bien, sobre todo es como que aplaca los miedos que hayas adquirido en relaciones pasadas, ¿sí? Y es como que con esta persona tú por fin vas a como a lanzarte a tener una relación, un noviazgo, familia y casi no te lo piensas, pero las cartas me dicen igual piénsalo, ¿sí? Pero ya te veo como súper embarcada en una relación, así es que felicidades porque hay fortuna para ti, ¿vale? Mira, que te lo muestro. ¡Ting, ting! ¿Vale? Ok, parejas de novios, parejas que no viven juntas, ¿vale? Entonces, en este caso, yo veo a Libra decidiéndose entre dos personas, ¿vale? Me voy con fulanito, me voy con menganito, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Así te veo, ¿qué hago? Intentando ver cuál es la mejor persona, si te conviene una, si te conviene la otra, esto de aquí. Yo creo que te sientes bastante como privilegiado, privilegiada de poder estar en esta situación, pero a la vez te trae de alguna forma dolores de cabeza. Y tal vez te vas a ir hacia la persona, no a la persona más sentimental, sino te puedes estar yendo a la que más te aporte. Y veo como aporte material. No lo juzgo. Tú mismo, tú misma. Parejas. Parejas que viven una semana que está bastante bonita. Yo la veo como tranquila, yo la veo como bien, muy bien. Personas que se sienten afortunadas, privilegiadas. Sí. Y que sentencian como que todo está muy bien, se me han apagado las luces, sentencian como que todo está muy bien, todo está perfecto, no se hacen problema de nada. Sigo grabando, ¿vale? Se me han ido las luces, pero yo sigo. Ah, entonces, triángulos amorosos. A ver, triángulos amorosos. Yo creo que aquí todo el mundo se deja.
Aquí es como Libra desaparece, la persona también, ¿sabes qué? Mira, lo dejamos aquí, ya nos veremos en otro momento, la vida continúa, yo no puedo seguir con esto, yo quisiera algo mejor y me abro, me abro, me abro, me abro. Y yo creo que no solamente Libra se abre, sino la otra persona se puede estar abriendo y dejándolo todo atrás. Luego, entonces, exparejas. Exparejas, puedes estar recibiendo algún contacto libre esta semana de alguna expareja que quiere retomarlo contigo, que te dejan mensajes, que te dejan pensando en que tal vez pueda haber un futuro, y yo creo que muchos se van a poder estar embarcando, sobre todo si hay una especie de promesa de futuro. Y yo creo que te embarcas, pero rápidamente, como que no te lo pensases mucho. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, personas en amistades con derechos que pueden estar decidiéndose por formalizar la relación y por empezar un camino juntos. Mira tú qué bonito. ¿Vale? Entonces, al final me lo he pensado bien y he dicho, yo no puedo vivir sin esta persona, es mutuo. Y estáis pensando en formalizar, ¿vale? Y para las personas que están separadas, separadas, divorciadas, ¿sí? Yo creo que estáis encontrando a una persona en vuestro camino. Vais a hacer una prueba. Te has encontrado con alguien que estás analizando, que también parece que quiere lo mismo que tú, Libra, y veo asentamiento, casa, familia y todo eso, pero con calma, empezáis como una especie de nueva ruta, un viaje juntos, ¿vale? No porque os vayáis de viaje, sino el viaje de la vida, ¿sí? Y las cosas realmente pintan que pueden estar saliendo bastante bien. Venga, vamos a terminar entonces con una bendición para Libra, para esta semana. A ver qué pasa con vosotros, Libra. Una bendición. ¿De qué puede ser una bendición esta semana para Libra? Del 12 al 18 de julio. Libra. Libra, hay avances, hay posibilidades de planes de futuro, de familia, de boda. Niños que llegan a tu vida, Libra. Hay grandes avances. Yo lo veo como un momento muy exitoso. Si querías formalizar una relación, la vas a estar teniendo. Si querías, ¿cómo se llama? Tener niños y esto, familia, lo vas a estar logrando. Y también para, me lo pone también como en el plano de lo laboral o de los proyectos personales, vas a estar logrando esas, cometidos, ¿cómo te puedo decir? De emprender negocio, de encontrar un socio, una socia con quien trabajar y este tipo de situación. Angelito mío, espero que tengas una muy bonita semana. Conmigo hasta otro vídeo. Nos vemos. ¡Muah!